Bueno, chicos, este es el robot que vamos a seguir haciendo. Entonces, cada uno tenéis ya preparado en las tablets una parte del robot que vais a hacer. Y os recuerdo que en las instrucciones en el manual tenéis primero las piezas que vais a necesitar y luego cómo se van poniendo poco a poco. Si tenéis alguna duda, pues nos vais diciendo y os vamos ayudando. Gracias a este kit de Lego, como veis, trabajamos el alcance, la destreza manipulativa, la pinza fina, habilidades que necesitamos para las actividades de la vida diaria. Así lo hacemos de una forma más divertida e innovadora. Este robot lo estamos realizando entre diferentes usuarios, cada uno va haciendo una parte que luego se van a ir uniendo. Van cogiendo las piezas, que son bastante pequeñas, y van trabajando de esta forma la habilidad de la destreza. El manual de instrucciones lo tenemos descargado en las tablets y gracias a esto pues podemos ir ampliando y viendo con detalle el proceso de construcción. Una vez que nosotros hemos realizado el robot, la escuela de TIC realiza todo lo que es la programación del robot. Una vez que en terapia han creado el robot, venimos a la escuela de TIC a programar. Primero conectamos el robot. Mediante el software de Lego podemos arrastrar y soltar diferentes piececitas de puzzle. Secuenciamos lo que queremos que haga el robot, una acción tras otra. Eso quiere decir que ya se ha guardado el código ahí dentro. Ahora ese código lo ejecutamos las veces que queramos. Vamos a reproducir el código que hemos grabado en la máquina, ¿vale? Ahora está guardando cuál es la vertical, ¿vale? Y ahora ya se sustenta sobre las dos ruedas. Si lo empujamos un poquito para atrás, intenta equilibrarse, acelera hacia adelante. Si lo empujo hacia adelante, hace lo contrario, se intenta equilibrar yendo hacia atrás. Tiene aquí una camarita que en función del color que detecte, hace una acción u otra.